Bona tarda a tothom. Bé, jo no he de dir gaire cosa més que donar-vos la benvinguda a l'Institut d'Estudis Catalans i també a la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural, que és la coorganitzadora de l'acte juntament amb el Departament d'Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. I pràcticament no us he de dir res més. Jo crec que tampoc és un acte molt solemne, que es tracta d'una cosa més normaleta. No? Ara jo li diria a la Montserrat que ens parli una mica, que faci una introducció o al seminari o als ponents, no? Com tu vulguis. Bé, doncs, moltes gràcies, professor Argenté. Jo sí que, sense solemnitats, però sí que volia agrair molt intensament la col·laboració en aquesta activitat del professor Argenté, de la Càtedra UNESCO per la Diversitat Lingüística i Cultural, a la Mercè Montanyà, que ha treballat perquè poguessin venir els ponents que tenim avui, que si bé l'activitat és un taller i ha de tenir certa informalitat, sí que és cert que la feina que estan fent i la feina que ens explicaran és una feina molt important i jo crec que és important que la puguem escoltar avui. Per tant, agrair, però agrair de tot cort que la càtedra i el professor Joan Albert Argenté hagin fet possible la vinguda dels ponents que ara presentarem. Certament és una activitat que, diguéssim, està també coorganitzada pel Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel grup de recerca Antropologia i Història de la Construcció de les Identitats Socials i Polítiques d'aquest departament i per la Facultat de Filosofia i Lletres de l'Autònoma, que també hi ha col·laborat. El seminari-taller que avui es presenta tindrà com... Avui és, diguéssim, el dia que té més pes, tindrà totes les parts que està programat que tinguin, una mica d'explicació del projecte, entrar en els detalls de les dificultats de la recerca col·laborativa i després en la part més lingüística, i demà té una rèplica a la mateixa Universitat Autònoma, una rèplica en petit i més centrada en el que és la documentació col·laborativa pensada també per antropòlegs. Avui l'activitat està pensada per lingüistes i per antropòlegs. I una mica el que em fa il·lusió a mi d'aquesta activitat és que és una activitat on realment per una vegada es pot veure la importància de la recerca conjunta de l'antropologia i la lingüística, que en el camp són molt rellevants. Agrair-vos de nou i agrair, per descomptat, infinitament, que hàgim pogut arribar i estar aquí entre nosaltres la professora Connie Dickinson i l'investigador Txatxila Alfonso Aguabil. I ara em passo al castellà perquè així em podran entendre ells. Connie Dickinson, ella és professora de la Universitat Regional IQIAM d'Equador. Yo la conocí, tuve la suerte de conocerla en el campo, es donde nos conocimos, haciendo trabajo de campo en las comunidades Sáchila. Y Alfonso Aguabil la había conocido yo un poco antes, de hecho lo conocí en el año 91, cuando acudí por primera vez a esta comunidad de la que os hablarán ellos, que me acogió de una forma increíble para hacer un trabajo de campo antropológico. Y bueno, a él, a toda su familia y a toda la gente que me acogió, particularmente de la comuna de Cóngoma, pues les estoy infinitamente agradecidos. Y he tenido la suerte, por tanto, de participar, aunque sea parcialmente como espectadora y en algún momento incluso colaborando, pero siendo siempre el proyecto de ellos, de un proyecto que es el que ahora nos explicarán, que realmente ha removido, yo creo, no solo la comunidad de Cóngoma, sino que ha removido toda la forma de hacer estudios lingüísticos en Ecuador y esperemos, yo creo que puede ir mucho más allá. Y bueno, la suerte que han tenido de encontrarse ellos dos, un gran investigador Sáchila y una gran lingüista. Y bueno, el trabajo nos lo van a explicar ellos, o sea que adelante y muchas gracias por estar aquí. Sí, se quedan los dos. Ellos van a hablar... partes uno, partes el otro, entonces que se quedan los dos. Como muchos
proyecto de documentación que en un sentido no es nada nuevo, ¿no? I mean, es una tradición de voz en Zapier, es algo que gente ha hecho por muchos años. La diferencia ahora es que nosotros tenemos la tecnología para hacer mucho, pero el problema es cómo hacer mucho, qué debe hacer. Hay muchas preguntas sobre ese. Este es un proyecto que quiero presentar, como nosotros sabemos desde el PC cómo va a ser, ¿no? Pero actualmente muchas veces es como nosotros tenemos pilotes en la mesa tratando de coger cuando ellos están cayendo. Dos cosas sobre la charla, porque no hay mucha gente. Si hay preguntas, pregunta, ¿ok? Porque no hay mucha gente en nosotros. Es importante que ustedes cogen que es importante para ustedes de esta charla. Nosotros va a saltar un poco desde un tema a otro, pero este es cómo es documentación, ¿ok? Es invocado muchos diferentes aspectos, muchos diferentes temas, desde qué tipo de programas usan en la computadora, hasta cosas éticas, hasta cosas académicas, entonces es muy complejo, ¿ok? Entonces, más o menos, yo voy a empezar hablando un poco sobre documentación en general. Entonces, yo voy a hablar sobre lenguas de Ecuador. Entonces, Alfonso va a hablar sobre el proyecto de los Sáchila, que empecé como 15 años antes yo empecé a trabajar con los Sáchila. Va a presentar los productos que nosotros hemos hecho a este punto. And entonces, al fin, por si hay lingüistas aquí, para convencer que necesita hacer este para hacer estudios lingüistas bien, nosotros vamos a presentar de una manera muy breve dos estudios donde los materiales de documentación son esenciales, que nosotros no vamos a comprender estos sistemas gramáticos sin estos datos que he colocado. Entonces voy a hablar un poco sobre las perspectivas actuales y futuras. Okay? Entonces, documentación. Okay? Es un registro duradero y polivalente de una lengua. Discúlpame, yo soy el solo hablante en el mundo de espansagles. Okay. Yo aprendí español con los Sáchila. Entonces, mi español es una mezcla de español, sáfic y en inglés. Pero yo soy solo hablante de este idioma en el mundo. Pero si no comprende algo, pregunta a mí. Ok. Documentación debe ser diverso. Ok. Nosotros, la actitud de nosotros es todo es la cultura. Ok. Desde rituales tradicionales, a hombres sentados tomando cerveza hablando sobre fútbol, okay. Que todo es cultura, okay. Cómo hacer chistes, cómo discutir, cómo habla con su mujer, cómo trata a sus niños, qué cerca sentar cuando habla, si mira en los ojos, sus gestos, todo eso es cultura. Entonces nosotros trata de coger la más variedad que puede. Es como tener una atalaya grande y quiere poner allá. Now, este no es en contraste con los estudios típicos de académicos. Los estudios donde entra profundo en un tema, en donde tiene mucha gente en el mundo trabajando en el mismo tema en una manera profunda, son muy importantes. Pero el problema con estos idiomas es que cambiando rápido, está perdiendo estas culturas muy rápido. Entonces, en documentación, nosotros trata de coger la más variedad que se puede. Entonces, es complementario al trabajo más tradicional de antropólogos y otros. Debe ser grande, ¿ok? En marcha, ¿ok? Ese es el trabajo que nunca va a terminar. En un sentido, documentación es imposible. No se puede documentar completamente una cultura y una lengua. Es imposible. Entonces, este nunca va a terminar, pero así es. Transparente. Eso es muy importante. Es muy fácil coger una cámara y coger videos. Pero si este no es procesado, si no es transcrito, no es traducido,
¿Qué va a pasar en 50 años donde Safi ha cambiado o no hay hablantes nomás? No tiene acceso. Entonces, la parte más duro es procesando esos vídeos. Voy a hablar sobre este. Debe tener la posibilidad de poner en un archivo. En este, muchos académicos, este es difícil de coger, pero necesita tener un sistema donde usted organizar este material muy bien. Porque no vale si usted no puede buscar el material que quiere. En por ejemplo, cada hora de video que nosotros tenemos tiene 10 documentos en relación a este video. Y nosotros necesitamos tener un sistema a poner estas cosas. Todo tiene el mismo nombre y solo tiene extensión diferente. Video, sonido, texto, todo este, pero todo tiene el mismo nombre para que nosotros siempre sabe qué texto escrito cae con qué sonido. And, tal vez es un poco aburrido hablar, pero yo he dado clases a lingüistas que tienen 6 leyendas que he puesto al nombre El Conejo. Tiene 6 grabaciones que se llama El Conejo y no sabe qué texto cae con qué sonido. Entonces, ese parece un detalle muy... Pero es importante. Tal vez es el más importante, que tiene un sistema para organizar la información. ¿Ok? Es accesible. Necesita tener una manera que gente puede usar esos datos. Pero este también es un poco delicado, porque por razones de derechos de propiedad intelectual, la dignidad y privacidad de la persona. Voy a hablar sobre este más luego, qué es cómo nosotros hacemos estos derechos. Ok, now la diferencia entre descripción y documentación es en tiempos pasados los lingüistas se fue, y lingüistas es como antropólogos, que muchas veces trabajar solo. Ok, solo se va a hacer estas cosas. En tiempos pasados no tiene la capacidad de colocar mucho material. Escribiendo no puede hacer mucho. En típico documentación estaba una gramática descriptiva, escrito de modo por el estado de lingüística en el momento que escribir, una lista de palabras en un diccionario breve. And muchas veces eso es solo que un lingüista puede hacer. Para hacer diccionarios grandes necesita plata, necesita mucho tiempo. Pero un problema con esta lista de palabras es que es muy útil por lingüistas que quieren hacer comparación entre idiomas. Es útil por gente que no habla el idioma, la lengua. Pero por la comunidad, normalmente esa lista de palabras es botado en la esquina, usado en el baño para hacer fuego. Porque lo más de las comunidades donde yo trabajo, la gente que puede leer ya sabe el vocabulario básico de Safiki y de español. En estas listas de palabras, normalmente tiene 1,000, 2,000 palabras, es el vocabulario de un niño de 2, 3 años. Entonces, eso no sirve nada por la comunidad. Pero esas cosas valen. Si no hay tiempo y plata, hágalo, okay, porque es mejor que nada. Pero no debe tener la ilusión que este va a ayudar a los hablantes, okay, porque ellos necesitan diccionarios que tienen palabras que ellos no conocen. And este es, como yo digo, vocabulario de un niño de 2, 3 años. Y ellos que no saben las palabras en español, que tal vez quieren usar el diccionario, no pueden leer. Entonces, ese no vale mucho. And normalmente hace una colección de textos. And tradicionalmente este es historias tradicionales. El problema con este, por ejemplo, yo tengo una amiga que es un Cus, un indígena de los Estados Unidos, y el idioma no es hablado nomás, y ellos quieren recuperar. Pero ellos tienen textos de este que fue hecho por un antropólogo y todo es historia tradicional. Entonces ellos pueden recuperar como se dice once upon a time. Pero ellos no tienen información en cómo puede decir pásame el sol.
Okay, porque las leyendas tradicionales, el tipo de discurso es limitado, no es como cada día habla. La documentación es muy diferente porque quiere coger las prácticas de toda la comunidad de hablantes, okay, mujeres, hombres, en cualquier situación, discurso público, discurso privado. Trata de acoger diferentes tipos de discursos sobre diferentes temas. Tiene mucha variedad. Al fin, como yo voy a hablar, es después que he colocado mucho información, puede hacer diccionarios verdaderos, okay, que es muy raro por esos idiomas. Por ejemplo, cuando hace un diccionario de inglés, español, catalán, la gente no anda diciendo cómo se dice este, cómo se dice ese. Ellos se van a textos y buscan palabras para ver los diferentes sentidos de la palabra, si es formal, informal, qué significación tiene lo más, todo esto. Ahora nosotros podemos hacer este con Safigi, porque nosotros tenemos un vaso de datos de 3 millones de palabras, que es muy chiquita en comparación que tiene por inglés o español, catalán. Pero por un idioma como este, con solo 3,000 hablantes, permite que usarás un diccionario mucho más profundo que normal. Porque nosotros, en la computadora, pone una palabra y de repente tiene 200, 300 ejemplos de esta palabra. Y puede coger todos sus sentidos en cómo use en todo esto. Entonces, al fin, nosotros, si hay tiempo, va a mostrar un poco también cómo puede hacer estudios lingüísticos más profundos con este material que normal. Okay? Otra cosa es, este es más por la gente público general, pero necesita hacer también distinguir entre un documental y documentación. En muchas maneras son al revés. Un documental es hecho por el público general para informar y debe tener un mensaje muy claro. Debe ser editado y el mensaje debe ser claro. Y eso vale mucho. Pero eso no es documentación. En documentación nosotros queremos coger la más información posible. Muchas veces solo pone la cámara y no mueve la cámara. Pone la cámara para coger los gestos de la persona hablando, la expresión en reacción de las personas con que está hablando, y nosotros no mueve la cámara por tal vez 1 hora, 2 horas, porque quiere los gestos, quiere la expresión de la persona escuchando, quiere toda esa información. Entonces, muchas maneras es al revés. También nosotros no dirigir, mínimo, es muy mínimo. Now, por supuesto, no puede, porque quiere que es natural. Pero por supuesto nunca va a ser completamente natural porque tiene un cara. Okay. Pero nosotros quiere que es el más natural posible, incluyendo que cuando hace colaboración y después que ellos saben la cámara, lo más que es grabado de los Sáchila, yo no estaba allá. Okay. Estaba grabado puro con los Sáchila hablando Safiki uno al otro y yo no estaba. Okay, porque nosotros queremos coger lo más natural posible. No va a ser completamente natural, por supuesto, pero lo más que se puede. Y nosotros permite que ellos presentar como quieren. Okay, yo he ido en el campo cuando llega National Geographic con los Guarani. Ellos inmediatamente ordenaron que los Guarani saquen su ropa. Saca todo el plástico, saca todas las cosas en que ellos se parecen salvajes de la selva. Okay. Nosotros nunca hacemos esto. En algunos de los Sáchila quieren ser grabado en su sala con su televisión, con todo. Otros quieren completamente tradicional, pero es por ellos a tomar la decisión cómo quiere presentar. Nosotros no digerir en este sentido. Ok, este se parece muy bien, pero hay limitaciones muy fuertes. Ok, este es mucho trabajo. Ok, para procesar 1 hora de video, al punto que tiene el análisis lingüístico, traducción a español e inglés y la transcripción, es entre 150 a 200 horas de trabajo. Ok, mucho trabajo.
Entonces, si usted quiere 30 horas de grabación, si una persona hace este solo, trabajando 40 horas cada semana, va a ser 2.5 a 3 años antes usted tenía este. Ahora nosotros tenemos más que 300 horas. And la razón que tenemos este es porque es colaborativo. Los hace colocar los videos. And también yo voy a empezar este en toda esta charla. Ellos elegir lo más que nosotros grabar. Gente como Montse, algunas veces quiere cierto tipo de videos. Alfonso dijo sí, encoge este tipo de videos por ella, por otros investigadores. Yo necesito ciertos tipos por mi análisis lingüístico. Pero es muy importante, esta es su lengua y su cultura. Entonces, en 50 años, un 100 años, este va a ser casi solo los datos que tiene sobre su cultura. Entonces, ellos deben elegir cómo su cultura es presentada, en qué partes de su cultura es documentada. Entonces, este es muy importante. Pero una razón a hacer colaboración es solo es porque no puede hacer solo. En eso es difícil porque el lingüista es acostumbrado a trabajar solo. Pero documentación necesita un equipo. Equipo de lingüistas, equipo de la gente, de los hablantes, necesita mucha gente. Vamos a hablar sobre eso un poco más. Los participantes necesitan académicos de todos tipos. Antropólogos, biólogos, botánicos, geólogos. Yo tengo una amiga en Australia, Nick Evans, que le gusta dar la historia de un lingüista que se fue a trabajar con un grupo en Australia. Y él quiere los nombres de plantas y animales. No hay problema, él coge un lista. Pero él empezó a preguntar sobre las piedras para ver si ellos saben diferente tipo de piedras. Y él coge una piedra, ellos, piedra, otra, piedra, otra, piedra. Y yo pensaba, ellos no saben nada sobre piedras. Pero entonces, por casualidad, él estaba en el campo como un geólogo. Y él empecé a preguntar sobre las piedras. Y de repente, la gente tiene diferentes nombres por diferentes tipos de piedras. Entonces, el lingüista estaba asustado en la pregunta, ¿por qué usted ha dicho piedra, piedra, piedra a mí? Y con él usted tiene diferentes nombres. Y ellos dijeron, well, eso es porque nosotros damos cuenta que usted sabe algo sobre animales y plantas, pero usted no sabe nada sobre piedras, and hablemos por gusto. Okay, and eso es porque en documentación necesita variedad de gente que tiene diferentes especialidades, okay, es muy importante. Now, en la comunidad, la gente que participa es los mayores, los expertos. Okay, la gente que sabe sobre plantas, animales, chamanismo, la gente que tiene, que es como los doctorates de estas comunidades, ¿no? Gente que sabe bastantísimo. Pero también, porque la cultura es todo, necesita la participación de mujeres, hombres, niños, jóvenes. Niños es muy importante documentar cómo ellos aprender a hablar. Okay, adquisición de idioma no es mi especialidad. Pero, por ejemplo, nosotros hemos acogido una niña desde la edad de 11 años hasta 4, cada mes nosotros coge video de ella para documentar cómo ella está aprendiendo Sáfiki. No es mi especialidad, pero tenemos este material. Okay. Now, técnicos. Este es lo más importante. Necesita técnicos de las comunidades. Now, ahora yo estoy hablando más de comunidades que todavía tienen hablantes jóvenes. Okay? Ese es más difícil hacer si es un idioma que solo tiene 2 o 3 hablantes mayores. Pero en lo más de las comunidades donde yo trabajo, hay jóvenes. And ellos elegir lo más que va a documentar y necesita dar formación en grabación de video y audio, entrevistas etnográficos, transcripción, traducción y los programas de computadora que necesito usar. Eso no es muy difícil, ¿ok? Yo estaba hablando esta mañana con Montse. Primero, no hay mucho éxito porque yo hace como una clase, ¿ok? En ese no tiene mucho éxito.
la gente que trabaja en la finca todo el tiempo, que siempre es muy activo físico, pone en un silla con nada a hacer, ellos en como 15 minutos. Y los otros que han ido a las escuelas en Ecuador, el gobierno está poniendo mucha fuerza para cambiar las escuelas, pero es como escuelas de 11 años atrás, ellos solo memorizar. No hay práctica, no pone mucho énfasis en comprensión, es solo memorizar. Entonces ellos que han ido a la escuela solo están esperando que yo diga a ellos que necesitan memorizar. Entonces nosotros descubrimos que funcionaba muy bien, es coger dos, tres que tienen más capaz, enseñar a ellos y ellos enseñar a la otra gente. Este conforme más bien a las culturas, esa es la manera tradicional que ellos enseñar, y hay mucho más éxito. Pero no es difícil, enseñando la computadora todo esto, no es una gran cosa. Okay. Los programas que yo voy a mostrar, Alfonso, yo puedo coger algo, mostrar este programa, en dos, tres horas ellos están usando. Okay. Entonces, por supuesto, necesito organismos nacionales, internacionales, gente que tiene fundas. Ese tipo de trabajo es muy intenso, necesita mucho tiempo, necesita plata. Okay. Entonces, así es para académicos, la comunidad, agencias nacionales e internacionales, y futuros investigadores y miembros de la comunidad. Y ese es el más difícil, ese es porque nosotros no editar, porque no tengo ninguna idea qué va a querer la gente del futuro, ¿no? Entonces, en algunas veces, yo recuerdo cuando yo quiero la conversación normal, yo coge como dos, tres horas, y todo estaba sobre fútbol, ¿ok? Y yo pensaba, oh, chuta, ese no es exótico, no es indígenas de la selva, está hablando sobre fútbol. Pero al fin, esos textos de fútbol tienen bastantísima información. Y qué es interesante es en un juego de fútbol, algunos gente es por este equipo, otros por el otro. Algunas veces hay conflicto, hay dos hijas y ellos están chocando en diferentes cosas. Se sabe quién ha visto este, quién juega, qué es la relación entre la gente. Entonces, si usted quiere mirar a las relaciones sociales, ese es cuando habla sobre fútbol, puede coger mucha información sobre este. Los Sáchila tiene un sistema de orientación absoluto. Puede ver en los gestos cuando él dijo, entonces él hace gol. Cuando hace su mano como este, es en la dirección actual de la cancha donde ellos juegan al fútbol. Entonces, al fin, este de fútbol, que yo pensaba, chuta, tiene mucha información. Entonces, nunca se sabe qué va a ser útil. Entonces, nosotros no editar, no elegir, solo coge. Ok, now este aquí. Quiere que pone atención en las flechas rojas. Porque muchas veces habla sobre los productos. Pero en términos de revitalización y mantenimiento del idioma, el proceso sí mismo tiene mucho para ofrecer. Y nosotros nunca habla que está rescatando o salvando la lengua. Okay. Por muchas razones. Estas lenguas están despreciando por razones social, político, económico. Nosotros no tenemos poder para cambiar este. En el otro es, yo creo que un colono como yo no debe usar la palabra salvar y indígenas en la misma oración. Hemos sido salvando a esta gente por 500 años y no ha tenido mucho éxito, entonces no debe hablar así. Pero por ejemplo, okay, en el proceso, por ejemplo en la comunidad, estos proyectos de documentación, nosotros coge jóvenes entre la edad de 20 y 50. Muchos programas de revitalización de la lengua concentrar en los niños y los mayores, okay. Pero no hace mucho por esta gente entre 20 años y 50 años. Los niños y los mayores es importante, pero puede pensar que los niños y mayores es como el corazón de la comunidad.
Pero los jóvenes entre 20 y 50 es como los pulmones. And the corazón va a morir si no hay pulmones. Okay? And este es como, puede tener una escuela bilingüe, pero en la casa si ellos no hablan sáfiki. Si en la comunidad ellos no hablan sáfiki. Si ellos no respetan las tradiciones y las culturas en la casa, el efecto de la escuela va a ser muy mínimo. Okay, entonces necesita mucho de este. Now, en este programa, los jóvenes entre 20 y 50, tal vez ellos quieren comprender más sobre su cultura, tal vez ellos quieren aprender a leer y escribir, pero ellos tienen familia, tienen finca, son muy ocupados. No hay tiempo para hacer estas cosas. En esas cosas de documentación, nosotros siempre paga. No hay otra opción. Eso es pragmático. Para, como yo digo, una hora de video, 150 horas de trabajo. Y si no paga ellos, ellos no pueden hacer porque ellos necesitan comer. Ellos necesitan ganar la vida. Y si no paga, ellos no pueden hacer. Entonces, si paga ellos, de repente, ellos están aprendiendo sobre su cultura, están aprendiendo a escribir y leer. Los jóvenes se fueron a hacer entrevistas a los mayores, aprender más sobre este. A misma vez es bueno por los mayores porque la gente de esta edad está mostrando respeto por la sabiduría de los mayores. Entonces, en el proceso, está haciendo algo. Okay? En las escuelas, el material que nosotros hacemos en documentación, nosotros no hacemos materiales directamente por las escuelas. Okay. Yo no sabe nada sobre enseñar a un niño de 6 años. Okay. Es más que este material es para dar a las escuelas para que ellos adaptar por los niños. Y también mucho que nosotros coge no es apropiado por niños. Es adultos hablando con otros adultos. Y no es apropiado por niños. Académicos, es obvio que la dirección es a ambos lugares. Aprender, dar, y todo eso. Pero yo quiero que pensaba en el proceso, no solo en los productos. Que eso es, en la documentación. También la formación. Un joven Sachi, proyecto, soporta él cuando él estaba estudiando en la Universidad de San Francisco. Ahora él tiene su licencia y está trabajando con parte de la administración de la escuela. Otra gente que trabaja en este programa de documentación, Sachi, ahora son profesores en la escuela. Entonces, este tiene efectos no tangibles, no puede ver, pero hay efectos en el proceso en sí mismo. Ok. And va a hablar un poco más sobre las implicaciones políticos sociales a nivel local, nacional e internacional. Cuando trabajar con esas comunidades vulnerables que no tienen mucha información, necesita hacer cuidado. A no poner material en el público que puede perjudicar al público general contra ese grupo. Necesita hacer mucho cuidado. And organizacional, and luego va a hablar un poco más sobre derechos de propiedad intelectual. Okay, ahora va a cambiar un poco por algunos de ustedes que no saben mucho sobre Ecuador. Okay, Ecuador es uno de los países que tiene la más diversidad cultural y de la lengua del mundo. Ecuador tiene 14 lenguas, que no se parece mucho, pero es de 8 diferentes familias. Okay. En comparación, en el occidental de Europa hay 69 lenguas, pero solo de 4 familias, y uno es Basque. Entonces, en el occidental de Europa hay 68 idiomas, pero solo de 3 familias. Okay. En 8 familias es mucho. Okay. Da cuenta, Ecuador es que el talla de Francia es muy chiquita. Esos son los idiomas de Ecuador. Now, Quichua and Chicham, aquí en la mitad. Quichua tiene millones de hablantes en Perú, como 2 millones en Ecuador, yo creo. Es grande. El segundo más grande es Chicham, que tiene en Ecuador va a tener entre 80,000 a 100,000 hablantes de esos 3 idiomas. Los otros son chiquitas. Los otros no tienen muchos hablantes. Hasta Zaparo allá,
Zápara solo tiene que 3-4 hablantes todavía muy viejo. Se dice que hay 2 hablantes de Andón todavía, pero no es tan seguro. Alguna gente dijo que ellos hablan, otros no. Safiki tiene como 3,000, Chapala tiene 7, Walterero tiene 3,000, los otros son más chiquitos. Una cosa interesante sobre el sur de América, ese es un mapa de idiomas, de lenguas que es isolado, en familias de idiomas que tienen menos que 4 lenguas, familias. Y puede ver que en Papua New Guinea, en el sur de América, particularmente el occidental del sur de América, tiene más variedad de cualquier otra parte del mundo. Okay. And mirando al sur de América, puede ver más claro que es en el occidental que tiene esta variedad. Más al oriente, en Brasil, no hay esta variedad. Es que allá tiene Tucanoan, Arawak, familias que tienen muchos idiomas. Okay. And hay diferentes teorías por qué tiene esta variedad. La más es al lado oriente de los Andes, pero esa gente aquí, Anderson y Gillen, yo solo he puesto este porque es muy interesante. La teoría de ellos es que 9,000, 10,000 años atrás, la área, el oriente de los Andes, no estaba selva, estaba sabana, hierba, no estaba selva. Y si usted quiere ir desde el norte al sur, la ruta más fácil, más eficiente, es se va de Panamá, entonces se va al oriente y pasa por el lado de los Andes, en el oriente de los Andes. Las montañas es difícil a ir, hay mucho lodo y otras cosas en el occidental, entonces si usted quiere ir, la ruta más fácil estaba como la autopista, pisto del sur de América, estaba al lado de los Andes. Entonces ellos pensaban que eso es porque tiene variedad allá. La gente quiere vivir cerca de autopista, ¿no? Entonces ellos hacia allá. La otra teoría es que cuando Tucanoan en Arawak empecé a expandir, ella ha empujado a la gente allá. Y es posible que ambos es verdad, que ellos llegan por esta ruta y otros estaban empujados. Okay. Now, barbacoa, la familia de Safiki, quiere decir primero que este aquí no es cierto. Okay. Nosotros ha faltado datos. Ahora tiene datos suficientes por Safiki y Chapala. No hay ningún duda que Safiki y Chapala tienen relación. Esos idiomas es como portugués y español. Son muy, muy cerca. Los otros, Awapit, Namdrik y Totoro, también alguna gente dijo es solo diferentes dialectos, otros dijo 2 idiomas, tiene relación. Pero no es tan cierto que estos 5 idiomas es de la misma familia. Yo creo que sí, pero no por las palabras, no por el léxico. Yo pensaba sí, porque todos estos idiomas tienen 2 sistemas gramáticos que son muy, muy raros. Y los lingüistas aquí ya saben que cuando idiomas cambiar, la primera cosa que cambiar es la manera de pronunciar, entonces el léxico, y el gramático cambiar muy despacio. A ver, eso es porque inglés y español no comprenden las palabras uno al otro, pero los sistemas gramáticos de español lingüista, desde un perspectivo lingüista son muy, muy similares, los sistemas. Entonces, ese no es cierto. Alguna gente dijo que Namdrik y Totoro es de la familia País. Okay. Ahora hay lingüistas muy bien que están trabajando en esos idiomas, entonces poco rato va a tener los datos que necesita para examinar la relación. Ok, entonces Alfonso va a hablar sobre los proyectos de los HLA. Duque, se hoy tiene yo las mujeres, Zafki, si pas tiene las fiki, Zafki pan hoy, ya no la inte, las fiki pan, no pende la inte, Duque se hoy de
la agatenchi, la tangatenchi, amnas cuentgetin. La. La yo hablo como Epan, Espanza, porque hablo mezclado tzafki, castellano. A veces hablo tzafki, pero ahí también tengo que poner un poco de castellano, porque es así aprendido. Bueno, aquí, más o menos, donde está el punto rojo, es donde el provincia antes decía San Domingo de los Colorados, como se cambió ahora, como hace 7 más o menos cerca de 8 años, que decía provincia de los Tzáchila. Entonces, hay más o menos hay hablantes, más o menos 3.000, o sea, Tzáchila 3.000 personas, pero desde más o menos 6 años, más o menos, todavía no he hecho todavía censo. Cuando era Gumercindo, el gobernador, hicieron censo profesional de Tzáchila. Entonces, a esta época, como unos 5 años, todavía, cerca de 5 años, todavía no hemos hecho censo todavía. Entonces vivían, o sea, en la comuna de los Tzáchila, provincia de San Domingo, o sea, Tzáchila está más o menos a los tierras bajas de los occidentales de los Andes. Más o menos de Quito, y pasamos unos 2 horas y media, ahorita que más cerca. Entonces ese tiempo, ya ahí vivían los Tzáchila en 1950 a 60, que esa temporada todavía no ha habido la vía, o sea, el camino bien arreglada. Entonces la gente era un poco, o sea, Tzáchila, pero sí hablaban castellano, tzáfiki, pero poco se entendían ese tiempo. Y hablaba tzáfiki y español poco. Pero en ese, y la gente ahora se ocupa, o sea, es tiempo ocupaba y sigue ocupando en esa agricultura, o sea, la finca, la cosecha de siembra, o sea, yuca, cacao, piña, más o menos. Hay otra variedad de meses siempre. Entonces, café había antes bastante, pero ahorita ya no, que mucha peste, todo eso, ya fue acabado. Entonces, la gente entraron a cultivar diferentes cultivos. Aquí hablamos de 7 comunas todavía. Ahora hay 8 comunas, pero siempre la comuna, o sea, más o menos 7 comunas hasta ahorita están más o menos existentes. Y no existente está el común Tahuasi, porque hicieron muchos colonos, los mestizos entraron ahí. No es culpa de los, o sea, de los mestizos, sino que los mismos Tzáchila empezaron a negociar, a vender. Porque ahí había un mayor que llamaba Filomena, que él estaba administrando esa comunidad, mientras cuando vivía Abraham Calasacón. Pero como Abraham Calasacón se muere, entonces no había con quién contactar. Y también la Filomena también se muere, entonces los jóvenes quedaron, entonces casi no importaron cuidar las comunas, entonces fueron vendiendo. Entonces ahora está los mestizos son dueños. No es culpa de los mestizos porque la gente vendieron, pero a los 7 comunas todavía conservamos, pero está en algunas cosas está en peligro, pienso yo, porque hay muchos mestizos dentro de la comuna, pero todavía no están dueños, pero no sé, vamos a luchar todavía, creo. Bueno, hablamos 3.000 personas todavía, y eso tiempo hay 1.000 personas mestizo, entonces la mayoría fue todo mestizo y ahora los Tzáchila minoría. Entonces por eso fue el cambio de idioma, o sea, nos enseñó el idioma y trajeron todos los artefactos, todo eso. Entonces casi ya la gente no iba hablando tzáfiki. Ahorita en esta temporada es 4.500. O sea, 450.000 personas que hay, más mestizo que los Tzáchila. Y no sabíamos qué iba a pasar después. Ahora, esa temporada que en 1960, más o menos llega Bruce Moore, un ILB de lingüista. Aquí, vamos, aquí pueden ver aquí. Aquí está mi hermano Ramón, ¿sí se ve? ¿O no se ve? ¿Se ve? Aquí está mi hermano Ramón, Alfonso, yo y mi primo, los tres. Los tres primero aprendimos con Bruce Moore, era de ILB,
era de Norteamérica que enseñó Tzafki. Nosotros no sabíamos ni leer, es que yo más o menos edad de unos 11 años, 11 años o 12 más o menos años, aprendí a leer, o sea, en mi idioma. El Bruce Moore hace una cartilla y enseñaba. Entonces, ahí aprendí primitivo, o sea, mi hermano, hace mi hermano, mi hermano y primitivo, mi primo, y aprendimos con él. Y después mi hermano, el llamado Juan, se fue normalmente a la escuela de 6 años. Entonces terminó su escuela, entonces después incorporamos nuestro trabajo. ¿Y qué hacían los primeros, los tres? Después de enseñar Tzafki, y dijo que nos ayudara a traducir la Biblia. Entonces, poco a poco iba aprendiendo y también iba traduciendo en la Biblia, en Tzafki, porque era en castellano, y nosotros después nos enseñamos a traducir en Tzafki. De ahí había otras personas más, porque ellos vuelta lo corregían en Tzafki, si está bien hablado o no está hablado bien. Después de eso, nosotros entramos, de ahí pasamos del Bruce Moore que aprendimos Tzafki, después entramos a la escuela. Después de entrar a la escuela, había otro proyecto que Robert Mies fue del Guayaquil, del Museo del Banco Central de Guayaquil, hizo un proyecto. De ahí empezamos a investigar. Ahí fue la investigación que más me gustó, la investigación de campo, a los Tzachila. Y más o menos Ramón era quien más dirigía con Robert Mies, y más o menos andó al campo a investigar. Entonces hicimos una investigación más o menos de 70 horas, y de ahí de mitos, leyendas, y fue transcrita. Después fue traducida también. Y después de eso, ya más o menos Ramón de Guayaquil se fue a Estados Unidos 3 meses y fue a la Universidad de Oregon dar un poco de clase, y justo encuentra a la doctora Connie, es tiempo todavía no era doctora, entonces ella, como le gustó el idioma tzafki, siguió. En 1994 llegó al Ecuador, estaba investigando, no sabía muy bien castellano, entonces era muy difícil comunicarse con ella. En tanto, entonces ella fue aprendiendo. Después me dijo, hagamos un trabajo que quería hacer. Mi propuesta fue primero, si usted va a investigar, o si usted quiere aprender de lingüística, o sea, de investigación en Tzafki, conexiones vamos haciendo. Diccionario en Tzafki y ayudaré. Entonces, bien, y conversamos y todo eso hicimos. Ahora después de eso, ahora yo solo, ¿qué voy a hacer? No puede ser nada. Ahora tenía que invitar a más gente para agrupar, para coger su campo de investigaciones. ¿Qué campo usted? O sea, hicimos una lista de campos. Entonces dije, ¿qué campo más sería? Bueno, entonces este grupo me ayudaron, este campo. Entonces yo hago esta investigación y esta investigación. O sea, más o menos 2 o 3 cogieron para investigar, grabar, después transcribir, traducir. Y hay más personas aquí, no tengo todas las personas, hay más personas mayores, todo eso. Con el antes explicó, jóvenes y mayores, necesitaba. Y después de eso, ¿qué hicimos? Quisimos hacer un tipo de taller, como escuela, para enseñar, pero es muy difícil para poder que todo capten, porque a veces hay personas que no. O sea, como que no capta rápido la enseñanza, o sea, cómo tiene que investigar, cómo tiene que transcribir, traducir, manejar la máquina, todo eso. Entonces, de ahí cuando ya explicó, entonces buscamos más o menos más interesado, más entregado al trabajo de investigaciones y de cámara, de la computadora, todo. Entonces, de ahí, después de eso, ellos sean como tutor a los otros. Porque había muchos que a veces se olvidaban, porque no era diariamente el trabajo que hacían, sino que siempre tenía que buscar un día o 2 días, pero 1 hora, 2 horas. Entonces, él también tenía que trabajar en su campo también. Entonces, pero él, si solo metía a trabajar aquí, tal vez su finca podía perder. Después de eso, entonces, enseñé y fue bien, fue éxito. Entonces, yo dije, ahora le digo con él. Aquí tiene que haber uno que dirige, que sea, o sea, más o menos un tipo de director. Busca a Ramón, que le diga a Ramón,
a Ramón, el primitivo, que ellos más antes que mí trabajar con Bruce Mon, entonces ellos saben más. Elige los tres y con él me elige a mí. Entonces pues yo dirigía a todos esos, a esos jóvenes, a mayores, o sea, tienen que hacer así, así tienen que trabajar, así tienen que traducir, así todo. En la máquina tienen que trabajar así. Y fue bueno éxito porque de este grupo hay 6 personas, uno no sabe aquí, 5 personas ya están, son profesores de bilingüe. Aprendieron algo de tzafiki, costumbre, todo. Primero no sabían. O sea, no hay, después ellos dijeron, sí, fue bueno ese trabajo, nosotros hemos entrado a trabajar. Y quería entrar más, pero después, como ya no había fondo, todo eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, con lo que estaba ahí, trabajamos, hicimos todo ese trabajo. Entonces, este es el campo de investigación. Aquí va la historia, organización social, sobre personas, literatura tradicional, religión, música, plantas, habitación, sustancia, fauna y animal. Entonces, esos fueron los campos de investigación que tenemos ahora nosotros. Tenemos ya todo. Fue falta de transcribir. Tenemos todo. Después de eso también hicimos todo el, ¿cómo llama?, el tipo de discurso, de grabaciones de públicos, del procedimiento, que, o sea, todo eso, lo que los niños conversan en la fiesta o en político, en ceremonia. Entonces, todo eso nosotros grabamos, porque necesitábamos para tener un documento. Si no hacemos eso, y ya no podemos tener, porque los mayores, ahora mi papá que está, parece ahí joven, pero ahora ya está a punto de acabarse, o sea, se va, si muere un anciano, se va con un conocimiento de él. ¿Qué nos va a contar después? Nosotros no sabemos, pero los mayores saben, ha vivido esa temporada, entonces ellos conocen cómo ha sido anteriormente, entonces estamos sacando toda la información. Si ellos acaban, los mayores terminó, ya no tenemos a quién acudir para preguntar. Entonces, por eso apuramos de pedir a más gente en lugar para trabajar más rápido antes que la gente se termine los conocimientos de ellos. Eso, así venimos trabajando y creo que estamos a éxito ahorita con diccionario, todo eso, tenemos bastante palabras para poder, más luego voy a presentar. Ahora, aquí escapé. Y el de todo el trabajo del programa, aquí está el trabajo que nosotros, así es el trabajo que empezamos. Aquí, así hacemos trabajo. Uno está filmando y ellos están, o sea, aquí está Francisco, aquí está Manuel, entonces él informa, pregunta. Y aquí, sí, aquí cuál es importante, ponga a pensar yo, porque nosotros preguntamos en nuestro idioma y ellos comprenden, y hay mayores a veces no comprenden el castellano, entonces ellos informan mal. Y ha pasado muchas cosas así. Entonces, si uno pregunta en idioma, o sea, más o menos comunicamos y conoce de qué pregunta más, entonces él puede responder bien. Si a veces nosotros podemos preguntar muy diferente, a veces dice, ¿qué me está preguntando? Entonces, uno repite, explica de otra forma, entonces ellos entienden, ahora se explica. Entonces, para mí es mejor que sea de todo indígena, o sea, entre comunicación entre indígenas que se investigue. Porque a veces es muy difícil. Yo he escuchado de otra persona, hay errores que a veces dan otra información, lo que no es. Entonces yo no quisiera que suceda así. Si toda investigación fuera así, que comunique entre mismos idiomas, preguntas, todo eso.
Eso es que yo más o menos pienso y hemos hecho y creo que está bien. Ya, aquí sería otra cosa. Vamos a hacer en Safi castellano e inglés, pero no sé, para catalán puede ayudar el monse para que usted escuche. Para que ustedes escuchen, claro, sí puede entender, pero también ya en propio idioma, que este, sería bueno también si fuera el cuarto idioma. Sí. Ya, gracias. Ya. Ya, entonces, ahora nosotros, yo no he contado recién, pero tiene más o menos como 300 horas hecho como ese, de variedad de cosas. Va a hablar un poco aquí, como yo dijo, sobre los derechos, eso es importante. Los acuerdos que nosotros tenemos con las comunidades es, número uno, nunca grabamos sin que ellos saben qué está haciendo, es explicando bien, nunca coge la cámara, coge gente sin su conocimiento y en consentimiento. Mi acuerdo con ellos es los investigadores y otro tiene el derecho de uso justo, fair usage, como dijo en inglés. Yo puedo usar hasta 10% de esos textos en presentaciones y papeles, pero yo no puedo publicar o dar a otra persona este material sin el permiso de los hablantes primero, segundo la gente que procesar. And en el caso de cosas sensitivas, que los, no es mi definición de sensitivo, pero que los Sáchila pensaba que es sensitivo, plantas medicinales, los rituales de los chamanes, yo necesito permiso del gobierno de los Sáchila también, antes podía hacer. La gente siempre pensaba en derechos de propiedad intelectual sobre plantas, pero hay una otra razón que no puede poner este todo en el público. And este es porque la gente chismear. Okay, mucho de este es gente hablando uno con el otro. Hasta uno de los campos, cada uno de los jóvenes coge un campo. Una mujer, el campo de ella estaba comida tradicional. And este se parece, ¿por qué no puede poner este en el público? Well, cuando ellos estén esperando para que el agua hervir, ellos empecé a chismear. No puede poner este en el internet, ¿ok? And es difícil porque muchas de las fundaciones que da dinero insiste que todo este debe ser público. Pero no es que investigadores serios no tienen acceso. Casi todos, con excepción de una persona, cuando los investigadores han venido a nosotros pidiendo los materiales, no hay problema. Ellos solo necesitan llenar una cosa que dijo quién es ellos, qué texto quiere, cómo va a usar, y haciendo un acuerdo que ellos no van a publicar sin permiso. Entonces, no es que no es accesible, pero por muchas razones no puede poner esto en el internet por cualquier persona. Es sensitivo. Y entonces, hasta ahora, este es como está haciendo las cosas. Entonces, si quiere uno de esos textos, nosotros estamos poniendo, todavía no he puesto todo, pero estamos poniendo en dobles de la Max Planck un archivo en Ecuador, en Flaxo. Yo tengo copias y Alfonso tiene copias. En Max Planck y en Flaxo, usted puede ir allá y puede ver una descripción de esos videos. Y si tiene interés, puede escribir a mí o puede escribir a Alfonso y puede tener acceso.
I mean, académicos, no problema. Ustedes pueden, si es un académico serio, por supuesto puede tener. Este es por qué estamos haciendo este. Entonces, no hay problema. Yo solo voy a hablar por un rato, porque ahora, no sé cuántos de ustedes tienen interés en lingüístico, pero ahora nosotros vamos a mostrar un poco por qué este material es importante por lingüistas. Oh, no. No, actualmente yo quiero mostrar el diccionario primero. Olvidé. Ok. Oops. Yeah. Ok, now una de las cosas, como yo dijo, ahora nosotros podemos. No sé por qué, si no se aparece aquí. No puede ver. Nosotros estamos trabajando haciendo no exactamente el diccionario. Una de las cosas que queremos hacer es hacer un documento electrónico que es más o menos un Wikipedia, pero un Wikipedia por la cultura sáchila. Ok, esta cultura está cambiando muy rápido, y en un documento como Wikipedia, la comunidad puede contribuir, académicos pueden poner cosas, si es electrónico también la comunidad tiene voz. Si hay algo en este documento que a ellos no les gusta, ellos pueden contactar a nosotros, dijo, ese no es verdad, y puede cambiar. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita? No sé por qué, no puede ver aquí. No puede ver. Aquí estoy usando ese programa de Lexipro, donde puede poner palabras, y tiene información como un diccionario normal, pero también está poniendo cosas por la comunidad, está trabajando con biológicos sobre pájaros, y está poniendo sonidos, okay, de pájaros. Si vaya abajo, está poniendo una definición en Safiki, uno en español, uno en inglés. Tiene información científica, otra información. Entonces, abajo tiene información enciclopedia, incluyendo la relación entre este animal y la cultura de los sáchila. Podemos poner categorías aquí. Entonces, es solo en español ahorita. Pero, por ejemplo, botánico. Okay. Tiene muchas diferentes categorías, hasta términos por el cuerpo, todas estas cosas aquí. Social, tiene cosas aquí. Puede buscar en cualquier palabra. Ok, entonces yo puedo poner aquí, casi no puedo ver. Puedo poner aquí nutria en español, puede buscar en inglés, español, todo ese. Puede escuchar a la sáchila. Ali, Ali. Ok. Alfonso hablando. Ok. Nosotros coge ejemplos desde el texto. Nos puede escuchar aquí. Yeah, be a little light. Ok, entonces tienen ambos. Ellos pronuncian muy claro primero, entonces tienen la palabra en una oración donde es más difícil escuchar. Entonces, si usted quiere aprender Safiki, puede escuchar la palabra independiente, claro, entonces puede escuchar cómo es. Lo más de los ejemplos es desde estos textos. Y aquí otra vez tienen información en Safiki, español, en inglés, incluyendo, well, por ejemplo, aquí hay una historia tradicional sobre el nutria, y aquí tiene el título que necesita si usted tiene interés en esta historia. La palabra es normal, este es, Safiki es, la organización de Safiki es un poco diferente. Safiki solo tiene 24 verbos que puede tener inflexiones. La categoría de palabra más grande en Safiki es algo que se llama coverbo, que no es sustantivo, no es verbo, no es adjetivo, no es adverbo. Es un elemento que necesita poner
con un verbo para hacer un predicativo, puede poner con clasificadores nominales para hacer un sustantivo. Es un sistema muy bonito porque hay mucha flexibilidad. La misma cosa puede poner con diferentes cosas por diferente tipo de palabras. Por ejemplo, aquí, Barek. Entonces, este es organizado como un diccionario. ¿Por qué no se va? Oh, porque es español. Necesito saber. Ok. Es organizado como un diccionario de raíz. Ok. Porque este hay sentido en Zafiki. And ahorita nosotros tiene 3,232 raíces, pero es más o menos 10,000 palabras en este diccionario. And entonces puede ver aquí, este es barre, que es una de estas palabras. Barre. And puede poner con N una clasificadora para hacer adjetivos. Puede poner con un locativo, en ese es vertical, talá, bareto es un tierra remoto, bare por con locativo es lejos, puede hacer verbos con bare, bare y no es estirar, okay, pero hay diferentes aquí, barejo no. Para el equino es estriar algo. Ok. Entonces, este es en proceso. El español es muy malo, pero yo tengo 4 colegas en Iquiamarita que están trabajando arreglando el español, porque ni Alfonso ni yo hablo español bien. Ok. Ellos están poniendo en español verdadero, no en espanza o espanza inglés. Pero los Sachi, cuando nosotros hemos mostrado este a los Sachi, que es muy interesante, es no puede sacar los Sachi. Cuando he dado este programa a ellos es como este. Y el otro quiere hacer, y ellos no quieren dejar la computadora. Y ellos buscan palabras, y ellos dijo, yo no sabe este, yo voy a ir a preguntar a mi abuelo. Entonces yo creo que este vale por ellos. Y también es una cosa que puede hacer por años. Es mucho trabajo. I mean, como yo siempre digo a los indígenas allá, la Oxford English Dictionary, la primera vez que ellos publicaron este, ellos gastan que 75 años haciendo este diccionario. Entonces es mucho trabajo. Pero porque es electrónico, nosotros podemos dar a la gente al momento que el español es arreglado. En algunas palabras aquí son bien hechas, con mucha información, otros no tanto, pero como Wikipedia la gente puede empezar a usar porque es electrónico. Nosotros podemos añadir más y más información por años. Entonces, esta es una manera que estoy usando estos textos, porque puede buscar todos los diferentes sentidos de esas palabras, combinaciones, todo eso porque tiene un vaso de datos de 3,000 palabras. And yo tengo documentos juntos que yo trabajaré más en Toolbox, no en este programa. Pero puede buscar la palabra y de repente yo tengo 200 ejemplos de esta palabra. Palabras más raras, tal vez solo 20. Pero es muy diferente que preguntando cómo se llama este. Okay. Puede ser más profundo. Okay. Entonces Alfonso va a hablar sobre un sistema gramático. Yeah. No sé por qué, let's see. No se aparece aquí. Ahora tenía. Ok. Entonces él va a hablar sobre idiófonos. Monse ha dicho que hay muchos lingüistas aquí que trabajan en África, ¿no? Yeah. Entonces debemos tener gente que es expertos en idiófonos, ¿no? El sistema Zafiki es diferente que África. ¿Qué? ¿Cómo es otro? Ah, ok, ok, yo ve. Ese es el otro, ya. Yeah.
hiciste. Ya, yeah, no tenía la marimba, pero no importa. Ya, yeah, ok. No sé. Ok. Ese es un estudio que no tanto he hecho por un otro site. No, yo trabajo con muchos grupos, y ellos quieren aprender gramático, pero yo estoy trabajando con 5 lenguas de 4 diferentes familias. La sola cosa que todos tienen en común es el idioma. Entonces nosotros hace un proyecto de un año de idiomas. Los Schwar, los Chachi, los Sanchi, todo ha hecho los estudios sobre idiomas. Son muy diferentes del sur de América de África. Bueno, empezar. Bueno, no soy tan, no sé, doctora en lingüística, pero voy a hacer algo. Aquí, bueno, este Francisco, bueno, no le vi en la foto, bueno, no le mostré la foto. Él más empeñó a trabajar en esto, le gustó bastante, entonces él más profundió a trabajar en esto, investigaciones de idiomas, pero voy a hacer un poco lo que más o menos hemos hecho con Francisco. Ese idiófono más o menos es el sonido de lo, ¿cómo diríamos? Como eco o se basa en sonido, el eco, el sonido sería. Entonces, más o menos, eso hemos visto en Tzatzila, en Tzatziki, hay, dice o suena eso el sonido. Por ejemplo, en sentido que uno. No sé muy bien. ¿Se puede hacer grande, Chani? ¿Más grande? No sé. Hay campo de semántica. Por ejemplo, aquí más o menos hablamos del sonido. Hablamos también, o sea, campo de semántico e idiófono en tzatziki. Y aquí se habla de sonido humano, o sea, hay sonido. Hay también sonido de animal. Y hay sonido objeto. Entonces, todo eso en tzatziki hemos visto que tiene sonido. Entonces, aquí tenemos como ejemplos. Pongo un bio, cuando hablamos de gritar algo. Entonces, hay bastante sonido así. Pongo, habría de el objeto hablar que cae algo, como que cae un sonido. Entonces profundo un sonido que tiene ese, el sonido de cómo se llama de objeto de todo. Entonces hemos visto, o sea, hemos hecho una filmación para ver y hay sonido que indica, o sea, más o menos, más luego vamos a ver eso, o sea, más adelante hay acción de cambio de estado, o sea, de posición, digamos así, hay movimiento transicional o y no transicional también. ¿Sí se ve? También como llama posición y también virtual, ahí está táctil, o sea, el sonido, todo eso. Entonces nosotros hemos visto todo cuando uno se graba, se ve el sonido. Y de ahí el sabor sería también emocional o emoción corporal y colores también, colores. Todo eso nosotros hemos visto en la filmación que hemos tenido. Aquí viene el fonética, a veces lleva un tono muy bajo y a veces lleva un tono más alto. De la gente que cuando conversa, cuando habla, cuando hace sonido, o sea, hace la acción emocional, propio, a veces la gente habla, conversa. Y aquí estructuralmente el sílabo es en tzatziki. O sea, como se le llevaría el sonido
cuando es doble el doble vocal, o sea, doble consonante, clo. Clo, ya más luego vamos a ver por ahí, más o menos tenemos un ejemplo. Aquí viene la estructura de tzafiki. Por ejemplo, el idiófono aquí. El idiófono es, o sea, tere, tere, tere. Ahí viene el idiófono, o sea, hay sonidos, o sea, hay acciones. Tere, tere, hina. Y también se puede hacer en otro, puede ser sustantivo, teranga. Y también puede ser verbo, tere, o sea, tere, poe, viene de tere. Tere, tere, y viene teranga o viene tere, poe. Entonces, es cambia, o sea, diófono, sustantivo y verbo. Solo idiófono, aquí es solo idiófono. Y aquí viene con solo coverbo. Es la de solo idiófono y coverbo. Aquí los 34 verbos de idiófono, verbos y sustantivo. O sea, idiófono, más o menos aquí viene chitan chitan. Chitan chitan. Y también viene verbo de hie. Y aquí viene expresión de más o menos shuhino, o sea, correr, más o menos shuhino, corriendo. Se fue, digamos que si dice uno se fue a un lugar, si dice llegó, no sabemos. Entonces debemos decir eso, shuhie, es con expresión, o sea, a dónde, cómo fue, cómo llegó allá al lugar, a ese lugar. Y aquí es la fonética y la morfosintáctico. Por ejemplo, aquí es el idiófono, es como un bebé que no obedece. Está en cualquier lugar. Está al principio, está en medio, está al final. Es un hombre de amarillo. O sea, ahí te, ese bisti, en cualquier lugar puede estar. Pero es cuando es idiófono. Y cuando es ya verbo, ya no. Vistigie, ya no podemos ver ningún lado. Está ya como un obediente en un solo lugar. Aquí ya otro, vistilegie. Entonces aquí viene el sonido, o sea, cómo. Todo en cuenta. Nato visto clontima ya mamnana. Todo en cuenta. Nato visto clontima ya mamnana. Es el idiófono. Aquí lo mismo. Es otro. Nato que sale en el visto chiri ya. Es idiófono. Aquí va con gesto, o sea, paspán primero, después paspán, entonces va con gesto, entonces ese otro idiófono, o sea, como muestra, cómo hace el sonido de, o sea, y aquí va otra vez, él habla vuelta de. Primero, entonces con gesto vueltas. Él con gesto habla el idiófono. Una vez más. Ya, entonces primero du, ya, y segundo du es otro idiófono. Sí, no sé, sí. Ya, primero es postón, pe postón. Ya, primero, aquí el primer postón es el idiófono.
Yo, bueno, sí. El segundo es usando como verbo. Verbo, sí. Puede ver que cuando lo use como idioma, hace botón. Entonces, botón aquí en Nietzsche tiene entonación normal. Ah, que botón. Botón que es llorar, vaya, palga. Sí. Y aquí habla de un, ¿cómo sería? Una historia. Bueno, no sé cómo, salón. Salud. Claro, ¿qué? Entonces aquí, bueno, no sé. El idiófono que habla de un fenómeno, un espíritu, no sé qué sería, ¿no? Un señor, bueno, voy a hablar un poco, un señor había atrapado arriba en el árbol, estaba, no podía bajar, entonces él quería bajar y llamaba, ¿quién venga a ayudar? Pero estaba solo, no sabía quién. Entonces en el río había un sonido, entonces no sabía que venga, pensaba que era un sachi normal, ¿no? Entonces pensaba que venga, pero no vino. Después asomó un señor que andaba por la montaña, era muy, muy malo ese hombre. Entonces él he dicho que voy a ayudar. Y entonces, bueno, es un fenómeno. Y saca su pene y lo manda encima de un árbol, como 20 metros, no sé qué altura sería, ¿no? Entonces, el hombre está allá, lo coge, le amarra, o sea, con uno de estas, pues es para mostrar. Entonces, es bien tejido, o sea, bien duro. Entonces, le amarra el pene arriba, bien amarrado. Entonces, había dicho que no le amarre bien duro. Entonces el hombre ya sabía, le amarró bien duro para que no sabe. Entonces después el hombre ya bajó por esa línea, entonces el hombre estaba esperando para coger. Que no. Entonces el hombre antes de llegar brinca lejos y se va. Entonces escapó así. Entonces llegó al río, entonces ahí está el hombre que estaba haciendo batán. Y él había dicho, hay un hombre que quiere coger, entonces, por favor, era un río grande. Dice, por favor, páseme. O sea, pasó a otro lado. El hombre que viene atrás no me deja, no pasará. Ya, entonces quedó con ese trato de no pasar. Pero el hombre insistió que páseme, quiero ir para allá. Dice, no puedo pasar, pues yo soy chiquito, usted es grande. Pero ¿cómo voy a pasar? No voy a pasar, porque si estoy pasando en medio del río, voy a hundirme. Y tanto insistir, bueno, él hizo caso y lo llevó. En medio del río, él se une. Como él ya era chiquito, era mi manga, ¿cómo se llama? ¿Lagartija? Bueno, no sé cómo dirá. Bueno, no sé. Entonces se hunde el hombre, el que del pene largo, y por no ahogarse, él suelta. Entonces suelta, entonces él, por salvar su pene, dijo, botaba para poder agarrar. Y justo ha habido una mancha de caña, guardúa, que es muy. Cuando parte es muy filoso, entonces él agarra todavía ahí y se muere el hombre, el es hombre fenómeno. Entonces la caña le pedazo todito, se suspende y se muere. Y no sé cuánto, bueno, la historia hay, cuántas horas, días que dar esa agua que no podían tomar. Como es el sabi. Ese un otro, es como ese, es idiófono también, sabi. Sabe. Pues hay que tener mucho cuidado. Sí, ahora sí. A toga coni. Entonces, puede ver que para estudiar idiófonos, esos videos es muy útil, porque necesita la entonación de la voz, necesita ver los gestos, todas esas cosas. Entonces, videos es muy importante. ¿Qué tiempo tiene ahora? ¿Hay tiempo? Porque hay un otro sistema en Safigi que tal vez muy breve yo puedo mirar este, donde es absolutamente esencial. Si yo no tengo esos documentos, estos textos, yo creo que va a ser años o nunca va a comprender ese sistema. Ok, es un sistema conjuntivo-disyuntivo, que es un poco raro en el mundo. Hay en los idiomas tibeto-burma, algunos de estos tienen sistemas como este, y hay en esta parte del sur de América.
pero es un sistema un poco raro. En ese sistema ellos muchas veces hablan como es un sistema de marcadores de persona. Normalmente hay un contraste entre primera persona versus segundo o tercero en declarativos. Hay otro contraste entre segunda persona y primera y tercera persona en preguntas. Y normalmente es visto como un sistema de marcadores de persona. Y también cuando tiene un verbo descende, lo complementario, va a tener el yo si es, tiene correferencia. Esa es la definición que usé mucho. Yo no estoy de acuerdo con este, yo no creo que es un sistema de marcadores de persona. Voy a mostrar muy breve por qué. Now, cuando mira el primero, se parece así. Ese es yo, yo fui. He, usted, él, ella fue. Puede ver la diferencia entre primera persona y segundo y tercer. Primera persona tiene yo, segundo o tercera persona no tiene ningún marcador. Okay. En preguntas, de repente este yo en 2B ocurren con segunda persona. ¿Tú bailaste bien? No tiene nada en C, que es tercera persona. Pero da cuenta aquí que el sistema de safiki es diferente porque primera persona ahora tiene este I. ¿Se le aquí? Ok, tiene la I. Entonces ahora puede ver inmediatamente que ese no, aquí tiene diferencia entre primero, segundo y tercero. Cada uno es diferente aquí. En verbo de sende tiene este aquí. Connie dijo que iba a visitar a sus hijos. Da cuenta aquí de la yachi, aquí, este es tercera persona. Entonces da cuenta, este no es una cotación directa. Porque si estaba una cotación directa, este va a ser sechi, mis hijos. Pero dijo, Connie dijo que iba a visitar a sus hijos. Now, este es que ve en Tibeto Burma, este es que ve aquí, y este es porque ellos dijo, este es un sistema de marcadores de persona que en declarativo, primera persona, segundo, tercer. Preguntas, segunda persona, primera, tercera persona aquí. Pero yo voy a ser diferente. Yo creo que este sistema es una cosa sobre conocimiento. Y sobre discurso es una cosa pragmática. Los hablantes usan el yo cuando ellos son participantes en el evento. Y también en este discurso, ellos tienen la autoridad. Ellos saben más sobre este evento que la otra gente allá. Y está diciendo, yo tengo responsabilidad y autoridad por esa información porque yo tengo la más sabiduría sobre este evento en esta situación de discurso. La I que vemos con primera persona en pregunta es de indicar que la persona estaba un participante en el evento, pero carece del conocimiento esperado sobre el evento. Okay. Yo he hecho algo, pero tal vez mi cuerpo estaba allá, pero mi mente estaba en otro lugar. Yo estaba borracho. Por alguna razón, yo no tenía toda la información que va a pensar que yo voy a tener porque yo estaba un participante en el evento. Cuando no tiene ninguna marcadora, la persona puede ser o no puede ser participante. Pero por cualquier razón, no desea afirmar su autoridad personal sobre el evento. Now, este se parece un poco exótico, pero no es. I mean, este es algo que siempre hace cuando comunicar con gente. Por ejemplo, ahora, en Cataluña, yo soy un ignorante. Ustedes son los expertos sobre Cataluña, ¿no? Entonces, yo no voy a empezar a explicar Cataluña a ustedes, ¿no? Va a ser muy ofensiva porque yo no sé nada. Pero si me voy a Idaho y estoy hablando con mi madre que nunca ha salido de los Estados Unidos, no sabe nada de Cataluña, de repente yo voy a ser la experta sobre Cataluña, ¿no? Hablando con mi mamá. Entonces, este sistema no es algo exótico, es algo que nosotros siempre necesitamos negociar en un discurso. ¿Quién sabe qué? ¿Quién tiene la autoridad?
¿Quién tiene la responsabilidad por esa información? And hay en los idiomas indo-european también en el gramático. Si yo digo el hombre va a venir mañana, yo digo el hombre porque yo pienso que ustedes pueden identificar al hombre. Entonces yo estoy haciendo una calculación que ustedes pueden identificar al hombre y yo voy a decir el hombre va a venir mañana. Si yo pienso que ustedes no pueden identificar a este hombre, yo voy a decir, un hombre va a venir mañana. Y usted sabe que yo voy a explicar luego quién es este hombre. Okay? Entonces, ese no es completamente exótico. ¿Qué es diferente? Ese es un sistema gramático obligatorio. Yo voy a hablar sobre esos tres marcadores, pero sabe que actualmente tiene cinco marcadores que indican no solo la relación del hablante al evento o la información, pero también qué piensa el hablante que sabe la persona con quien está hablando. Okay. Primero, mínimamente, es un sistema gramático, pero hay problemas porque es muy dependiente en el contexto. ¿Qué marcador va a usar es dependiente en quién está hablando, a quién está hablando, en de qué está hablando? Entonces, para elicitar este, es muy difícil, porque es muy dependiente en el contexto. Okay? Y yo voy a mostrar este aquí. Yo uso un vaso de datos de casi 300,000 palabras. Mezcla de diferentes tipos de textos y es el discurso de 47 hablantes de Sáfiki. Now, aquí obviamente puede haber un problema, porque recuerdo que pensaba que con en declarativos el yo ocurre con, va a ocurrir con primera persona. Pero hay un problema aquí porque casi 30% de las oraciones con primera persona no tiene este marcador. Y en declarativo, 5% tiene la marcadora por preguntas, y actualmente solo 66% de las oraciones primera persona tiene esta marcadora. El solo lugar donde no hay esta marcadora es con segunda persona. Pero recuerdo que yo dije que use ese yo cuando el hablante es la autoridad sobre ese evento. Da cuenta que yo, si yo use ese yo con segunda persona, va a ser muy mal educado. Porque si yo use yo, si yo digo usted, es como yo diciendo que yo sabe más sobre las acciones de usted que usted. Entonces, este va a ser muy mal educado. Yo creo que puede hacer. No sé, yo no he cogido una licitación nada, pero yo pienso que tal vez puede tener cuando una persona es muy enojada y es con su esposo o su niño. En inglés va a ser ese cuando dijo, you always, ok, algo como este. Pero yo no he descubierto. Pero ese es el solo lugar donde el yo no ocurre. El yo ocurre con tercera persona y el y ocurre con todas sus personas. Entonces, es misterioso, pero es más misterioso cuando mire a la diferencia entre singular y plural. Okay. Aquí, de repente, puede ver con primera persona singular la más del tiempo, 50% del tiempo, la primera persona plural no tiene este marcador. Es prefiero usando yo, ¿ok? Entonces hay un problema allá. Ok, entonces mirando a declarativos, ese es primera persona declarativo, puede ver aquí un poco más claro. La primera tres son singular, y el final tres es plural. Y hay una diferencia que es significado en términos estadísticos entre primera persona singular y primera persona plural, en cómo usé ese marcador. Entonces necesito pensar, ¿por qué? ¿Por qué es diferente con plural que es con este? Entonces hay una diferencia estadística significativa entre primera persona en contraste con segundo y tercer.
And eso es como la gente dijo, eso es que tenía expectación. Pero, and no hay diferencia entre segundo y tercera persona, pero hay una gran diferencia entre primera persona singular y primera persona plural. Okay? Mirando preguntas, puede ver que estos marcadores pueden andar con cualquier persona. Okay? El yo no es solo por segunda persona. 20% del tiempo tiene yo con primera persona. Actualmente es preferir en primera persona, la más probable es no va a tener ningún marcador con primera persona. Now, con segunda persona, ellos usan el yo más que otro, pero puede ver que otra vez, solo con segunda persona plural, el yo ocurre más que nada. Okay? Puede ver ese un poco más aquí. Esta es primera persona. Okay, and puede ver que primera persona singular y primera persona plural son bien diferentes. Mismo con segunda persona. Segunda persona es casi como un reloj, okay? Es como este, okay? Entonces hay una gran diferencia entre segunda persona singular y segunda persona plural con estos marcadores. No hay mucha diferencia, no hay diferencia en tercera persona. Pero con preguntas, primera persona, segunda persona y tercera persona son diferentes en términos estadísticos. Hay un modelo diferente por todo. Entonces, ¿por qué? Okay. Es obvio que ese no es marcadores de persona, porque esos marcadores pueden ocurrir con cualquier persona. Okay. Entonces, no es este. Necesito explicar por qué hay esta diferencia entre singular y plural, todo este. En al fin, yo tengo ejemplos del texto. Okay. Yo no voy a hacer mucho detalle porque está siendo tarde, ¿no? Okay. Pero aquí, este 4 es un ejemplo de primera persona plural. Okay. Pero entonces, tendríamos que invitarlos a todos a beber. No tenía el yo. Es primera persona, pero no tenía el yo. Puede ver aquí, si él usa el yo, es como él pensaba... Si tiene dinero, necesita invitar a los otros a beber. Pero tal vez los otros que tienen dinero no es de acuerdo y no siento que tiene obligación a invitar a los otros. Entonces, él no usa yo porque entonces está diciendo que todo tiene obligación a hacerlo. El número 5, si él usa yo aquí cuando está hablando sobre sí mismo, este va a ser muy arrogante. Porque si él pone yo, es como yo soy autoridad, yo sé que yo nunca espío, yo soy una buena persona, y ese va a ser muy egoísta si usa el yo. Entonces no tiene yo, es primera persona, pero no tiene para que él no se parezca egoísta. Ok, and también no tiene yo cuando usted no está controlando sus acciones. Ese número 6 es decir, una historia donde el hombre está hablando la primera vez que él conoció la mujer que luego él va a casar. Es amor a primera vista. Okay. Es una situación donde él tiene mucho ganas de bailar con ella, él con él, pero él no sabe qué pasó, de repente está bailando con ese amor en un estado de, bailando con esa mujer en un estado de amor. Entonces él no pone al yo allá porque es como él no controlar qué está pasando. Ok, es amor, ok. Aquí, número 7 es muy interesante porque cuando habla sobre qué pasó cuando estaba niño, casi nunca usé esta marcadora. En este es muy interesante porque es la misma referencia, pero hay dos perspectivas, la perspectiva del niño y la perspectiva del adulto. Y si él pone yo aquí, va a ser como el niño sabía que no sabe. Pero el adulto mirando al niño ahora da cuenta que de niño no sabe, pero el niño no sabía que no sabe. Entonces no use ningún marcador porque hay este choque entre la perspectiva de adulto y la perspectiva de niño. Now, cuando use el yo con tercera persona, use en ciertas situaciones. Por ejemplo, aquí, así. Por ejemplo, aquí use con posesivos.
Es como posesivos externales donde use al yo. Al sujeto de este, todo el humo me entra en los ojos. El sujeto es humo, que es tercera persona. Pero porque es sus ojos, puede usar al yo aquí. Porque tiene la más información sobre ese humo, porque es sus ojos. Okay? Otra situación que use es en una situación de inclusión social. Hay un poco de ese en español. Okay. Yo puedo decir, los gringos no comemos gusanos. Okay. Hay esa estructura en español que es más o menos lo mismo, porque el sujeto es tercera persona, los gringos, pero yo puedo decir comemos porque yo soy gringa. Okay. Mismo con esos ejemplos aquí. Solo un Sachi puede decir estas cosas con yo. Si yo digo al mismo, yo necesito votar al yo, porque yo no soy Sachi. Pero aquí el sujeto es tercera persona, pero tiene yo porque la persona es parte del grupo social. Use yo mucho con fenómenos naturales, pero es muy interesante en ese número 12 aquí, es un hombre escapando de un monstruo, entrado en el rastrojo, en toda la noche él está aquí esperando por la luz, ¿no? Entonces él es muy alerta y cuando amanecer, él da cuenta inmediatamente cuando él es muy alerta, muy consciente, y él usa este yo aquí para indicar que él estaba alerta. En 13 es hombres bebiendo. Ellos no dan cuenta qué tiempo es y de repente hay luz. Y usan este otro marcador. En aquí este yo voy a hacer rápido porque es tarde. También usé cuando es en un diferente estado. Aquí 14 ocurren cuando la persona ha tomado ayahuasca. Es una alucinación. 15 la persona estaba borracho. Y usé este I. 16 es interesante. La primera vez que yo da un ejemplo como este a la mamá de Alfonso, yo da seiton hoier, y ese es yo soy mala. Y ella empecé a reír. Y ella me dijo, la gente siempre dijo este, porque nadie nunca cree por verdad que es malo. Okay. Y ese es aquí cuando dijo tonto, es como yo sé que se parece que es tonto, pero yo no creo aquí adentro que soy tonto. Y esas preguntas con primera persona, como puedes, usé ese y ya. Con segunda persona usé y ya para hacer un poco más suave. Okay. Por ejemplo, si yo digo, ¿cómo saber estas historias? ¿Cómo sabe estas historias? Es muy abrupto, muy como este. Si usa el I o ya, es más suave. Es como, ¿podrías saber estas historias? ¿Cómo podrías saber? Es más suave. Entonces, use este para que no sea tan abrupto. Al fin solo va a llegar aquí porque no necesita los detalles. Si quiere los detalles, pregunto a mí luego. Las preguntas de primera persona cuando use yo es cuando usted está preguntando a sí mismo. ¿Ok? ¿Podría ser mi propia culpa? ¿Ok? Yo estoy preguntando a sí mismo. Y yo tengo la más autoridad sobre este. Entonces yo use yo porque estoy preguntando a sí mismo. Pero puede ver aquí que sin estos textos, porque el modelo más común es que este yo ocurre con primera persona. En la licitación, yo voy a tener este modelo de primera persona, segundo, tercero en declarativos, segunda persona, primero, tres, en preguntas. Porque este es el default, este es el modelo más común. Pero cuando se va a los textos, da cuenta que es muy diferente, que de repente estos marcadores están ocurriendo con cualquier persona y puede buscar más qué significa este. Pero sin estos textos, yo no voy a saber este. Okay? Porque algunas veces es muy raro que ellos usen este marcador. Segundo, después que yo ve,
lo modelo en cómo es este marcadores, yo necesito los textos para mirar qué contexto usa este, contexto usa este. Entonces, este es un sistema gramático, pero depende, es pragmático porque depende en el contexto. En la sola manera de estudiar este es contextos, porque la citación hasta usted comprende el sistema, no podría licitar. Yo podría licitar ahora, porque yo comprendo el sistema, pero antes no puede. Ok, entonces eso es porque a lingüistas les gusta documentación. Pero ahora va a hablar un poco sobre el futuro. Ahora yo soy Nikiam, y como yo estoy hablando con algunos de ustedes, es un poco raro que un lingüista quiera enseñar en una universidad de ciencia de la tierra, pero actualmente yo quiero estar allá, porque los vocabularios de los más de estos idiomas, 20-25% es sobre el mundo natural. También su sabiduría es sobre el mundo natural. Entonces, yo estoy trabajando ahora con ellos, y al fin nosotros tenemos el equipo que necesita. Okay. Hay docentes involucrados que están trabajando este como un mayor proyecto, trabajando en el diccionario sáfico ahora, arreglando. Hay consultantes que es biológicos, botánicos, todo para revisar la información allá. Tenía estudiantes. Cada estudiante en aquí necesita elegir un proyecto. Entonces yo tengo estudiantes esclavas, ¿no? Y ellos son muy bien para poner fotos, videos, todo en el internet. Tenía ellos. Nosotros trabajando también con Luis Coloma, que los Sachi se llama el zapólogo. Okay. Porque él trabaja con sapos, entonces es un sapólogo. Okay. Para identificar los sapos y todo este, Patricia Bermúdez de Flaxo, ayudar a nosotros para archivar estas cosas. Now, una más cosa que yo quiero decir es, yo también estoy trabajando con los Shuar, los Quichua de Tena, Quichua de Napo, los Huatorero y los Chapala. Esos proyectos de documentación, ellos quieren mucho. I mean, algunas veces gente viene a mí diciendo, Kani, ¿cómo entrar en comunidad? Kani, ¿cómo presentar sí mismo en comunidad? La verdad es, yo no sé. Los Sachi ha ido a los Estados Unidos y ha invitado a mí allá. Entonces, estos otros grupos han visto presentaciones de los Sachila y han venido a mí diciendo, Kani, nosotros queremos hacer mismo. Y, por ejemplo, los Shuar aquí, los Shuar Tunjiakatan, asista en una reunión de nosotros. Y él no dijo nada. Es una presentación en Quito. Y él es como este todo el tiempo. Al fin, viene a mí a coger mis datos. Y él dijo, yo voy a llamar a usted en 2 días. Entonces, él llamó a mí en 2 días para que me voy a los Shuar a dar un taller. Y los Shuar paga. Ellos pagan todo para que me voy. Y primero yo pensé, ay, ellos quieren a mí tanto que estoy pagando. Pero no, ese es el Shuar. Ellos pagan a mí para ser muy claro, usted es la empleada de nosotros. Y usted necesita hacer seguro que usted hace bien porque está pagando usted. Okay. Y entonces me fui al campo con este Shuar joven. En 3 días, coge como 12 horas de video. Coge completamente el proceso de hacer chicha. Desde sembrar los cantos que necesita hacer durante el proceso hasta cómo sirve. Hay un música famoso de los Shuar que tiene violino de 3 cosas, coge mucho de este. Coge leyendas tradicionales, coge charlas cotidianas. Bastantísimas cosas en solo 3 días. No da cuenta que un lingüista lobo andando solo puede hacer este, pero va a necesitar meses, ¿no verdad? Para contactar a la gente, para saber quién sabe, para organizar, para ganar la confianza de la comunidad. Este va a ser meses antes usted puede coger esta información. Pero porque este estaba un proyecto de los Shuar, ellos controlar, nosotros coge 12 horas en 3 días. De material muy bonita.
Entonces, esta es una razón a hacer colaboración, porque ellos pueden colocar la información mucho mejor que nosotros. Y ellos saben qué hacer. Entonces, ahora los Achuar, los Hiwiar, todos los grupos quieren hacer este, y es más que yo puedo hacer, porque yo ahora estoy trabajando en 5 idiomas de 4 diferentes familias, es más que yo puedo hacer. Pero tiene IKEM, tiene esa institución. Y nosotros queremos hacer que este es parte del programa de IKEM, que los botánicos, biológicos, todo, contribuir a estas Wikipedias. Y va a tener Wikipedias por los Shuar, los Quichua, todo. Y va a ser una de las cosas de IKEM, que la gente necesita poner información en estos documentos. Y IKEM está hablando sobre Ecuador y no tiene estabilidad. Entonces, todo lo que yo digo ahorita, cuando yo llegue miércoles en Ecuador, puede ser destruido. Okay. Pero porque hay un nuevo presidente, y todo puede cambiar. Pero en este momento, IKEM ha soportado mucho que los indígenas quieren hacer y que yo quiero hacer. Y como yo dijo, uno de ustedes, de Barcelona, Jesús Ramos, es el rector de IKEM ahorita. La primera cosa que nosotros hemos hecho con 10 de las nacionalidades de Ecuador es nosotros juntos escribe un código de ética para trabajar en el campo. Y entonces luego que hace la primera versión, yo y otro indígena se fue a Quito a trabajar con Rodrigo de la Cruz, que es un quichua abogado experto en propiedad intelectual, para hacer la versión final de este código. And él está tratando ahora, empujando para que todas las instituciones de Ecuador adoptar este código de ética escrito con los indígenas para usar en todo Ecuador. La más reciente cosa que nosotros hemos hecho, como 2 semanas atrás, es que IKEM va a ser la primera universidad en Ecuador que va a tener un consejo de las nacionalidades. Ahorita es limitado a la gente de la Amazonia, entonces no hay Sachi, pero actualmente los indígenas están luchando diciendo que quiere que este consejo es todos los 14 idiomas. Pero por razones políticas, Corea ha dicho que esta universidad es solo por la Amazonia. Entonces, tal vez el nuevo presidente va a ser más flexible. Tener más flexibilidad. Pero es muy interesante, en la administración, yo en esos indígenas aquí, está haciendo mucha fuerza para que ese consejo no es solo simbólico, que ellos tienen un voz, que ellos tienen papel. Su primer cargo va a ser hacer programas por estudiantes indígenas para que ellos tengan éxito en IKEM. El segundo es va a buscar maneras que puede incorporar los expertos indígenas en el programa de formación en IKEM, cómo hacer. Eso es un poco difícil con botánicos y biológicos. And parte del problema es que la ciencia de los indígenas ha sido cogida por el New Age. Okay. Y es verdad que la ciencia de los indígenas es mezclada con su religión en todas esas cosas, como estaba por nosotros 1,000 años atrás, ¿no? Religión y ciencia no estaban separados. Pero el problema es que muchos de ellos pensaban que la ciencia de los indígenas es como astrología o misterioso, algo como ese. Y ellos nunca preguntan a sí mismos cómo es que los indígenas saben 400 plantas. Sabe 500 plantas. En cuanto pregunta a un botánico, ¿cómo es que usted pensaba que los indígenas saben que la guayusa puede proteger su corazón, puede proteger sus dientes? ¿Cómo es que ellos saben eso? Ellos, saberes ancestrales. ¿Qué es saberes ancestrales? Entonces, ese grupo de gente aquí, en esa foto aquí, está siendo un poco bravo. Ellos quieren que su ciencia es reconocida como ciencia. And partes es muy chiquita. Por ejemplo, ellos no quieren que los académicos escriban. Los indígenas de la Amazonia usan guayusa para su corazón. Ellos quieren que pone los indígenas de la Amazonia descubrieron que guayusa puede proteger su corazón, todo ese. Ellos quieren que es notado que ellos descubren estas cosas.
no solo que usen. Porque no es que un espíritu viene dando esta información. And si anda con los indígenas mucho, ellos saben variables, ellos saben hacer experimentos, ellos saben observación. No es, es ciencia, es ciencia. And entonces ellos quieren que es recognizado como este. Entonces tenía esperanza por aquí. And como yo digo, documentación es un poco difícil por lingüistas y antropólogos. Estamos acostumbrados a andar solo. And en estos proyectos, I mean, 30 Sachi, no sé cuánto Schwar, todo este, 50 personas de la universidad, es no es como nosotros es acostumbrado a trabajar. Pero yo creo que vale la pena hacer este tipo de proyecto. And al fin, algo un poco romántico. And eso es todo. Yeah, es romántico. Esa es la atraya. Ella ha botado a la atraya. Se parece un avión de otro planeta viniendo del agua. Pero, él, pero es el momento que él ha botado la atraya. Entonces hace este circle tan bonito blanco allá. Ese es el papá de Alfonso en esta foto. Bueno, pues muchas gracias. Yeah. Okay.